Mi búsqueda diaria. Un devocional de Eaton Wilson Tozer que te ayudará a meditar en tu búsqueda de Dios. En Luz a las Naciones, canal cristiano de comunicación, puedes escuchar cada día este nuevo espacio. Mi búsqueda diaria. Para pasar tiempo en la presencia de Jesús, meditando en su palabra. Buscad a Jehová mientras pueda ser hallado, llamadle en tanto que está cercano. Día 16 de enero. Levántate, resplandece, porque ha venido tu luz. Y la gloria de Jehová ha nacido sobre ti. Isaías 60:1. En lo que respecta a la adoración, hay cristianos que si no tuvieran un calendario listo para usar, no sabrían qué tienen que hacer. La adoración sincera no puede seguir las instrucciones de un calendario. Hasta nuestro Señor mismo afirmó que esas cosas no son importantes. La adoración que se ve afectada por la presión externa es adoración que no agrada a Dios. Y si no le place a Él, en realidad no nos es de beneficio. Muchas cosas que hoy se entienden como adoración son simplemente momentos en que la gente se reúne para pasar un buen rato sin considerar que el propósito de la adoración es honrar a Cristo. Exaltarle. Esa es la obra del Espíritu Santo que habita en nosotros. ¿Hace falta que señale que la persona que no es salva no puede adorar a Dios? ¿Es necesario que diga que solo quienes tienen dentro al Espíritu de Dios viviente podrán adorarlo de un modo que le agrade y le honre? Al prestar atención a lo que me rodea, no puedo evitar un profundo suspiro cuando veo a las personas que avanzan como autómatas, en la observancia de fechas o de objetos referenciales, pensando que así están adorando a Dios. Puedo oír a Dios diciendo: apartaos de mí, todos los hacedores de iniquidad, no los conozco. Gloria sea dada a aquel que nos amó, al que borró toda la mancha de pecado. Gloria sea dada a aquel que nos hizo. Reyes y sacerdotes han de reinar con él. Gloria, alabanza y bendición sean dadas al Cordero que una vez fue inmolado. Horatius Bonar. Oremos. Perdóname, oh Dios, por entrar en tu presencia con descuido y sin pensar en aquel a quien estoy adorando. Purifica mi corazón de todas las cosas que hagan indigna mi adoración. En el nombre de Jesús. Amén.